Hola, ¿qué tal mis queridos amigos del Magazine? Bienvenidos de nuevo a esta nueva emisión. Como ya saben, yo soy Daniela Zabaleta y estoy muy feliz de poder acompañarlos otro fin de semana. Bueno, ya saben que estamos muy próximos a empezar las fiestas de independencia de la ciudad de Cartagena y las reinas ya tuvieron su primer encuentro con los medios de comunicación. Todo esto y más con Camilo. Adelante, Camilo. Y hoy estamos desde el Hotel Caribe con las candidatas a Reina de la Independencia que tuvieron su toma fotográfica. Una a una está pasando este reto y estamos con algunas de las candidatas. Ya son Katherine Noriega. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Katherine Noriega, representante del barrio La Consolata. También estamos con la candidata del barrio. Hola, ¿qué tal, cartageneros? Mi nombre es Brenda Esther Carrillo Cervantes y soy la representante del barrio La Victoria. Y también estamos con una de las representantes del barrio. Hola, mi gente de Cartagena. Yo represento al barrio Las Gaviotas. Mi nombre es Adriana Bolívar. Pero tampoco puede faltar la representante del barrio. Hola, Cartagena. Mucho gusto. Mi nombre es María José Baoque Peña. Soy representante del barrio La Central. Bueno, ya son una de las candidatas a Reina de la Independencia y ahora quiero hacerles una pregunta a cada una de ustedes para que me cuenten un poco sobre su participación en el Reinado de la Independencia. Cuéntame, Central, tú cuéntame un poco, ¿qué esperas tú en estas fiestas de independencia? Pues gozármela toda y tener, por supuesto, la compañía de todos ustedes y de Cartagena completa. Es más, en estos momentos los estoy invitando al lanzamiento el día 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana a que nos acompañen y se gocen realmente las fiestas de la independencia, porque ya empezaron los BRE, así que hay que gozársela con toda. Bueno, estamos con varios Las Gaviotas, que sabemos que desde hace mucho tiempo viene haciendo eventos, viene haciendo, por decirlo así, sonando con muchas actividades. Quiero que invites a los cartageneros a vivir este lanzamiento de Fiesta de Independencia que se va a celebrar este 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana. Bueno, mis amores, yo cojo micrófono y todo porque me quiero sentir en confianza. Bueno, los invito a todos este 13 de septiembre a la Plaza de la Aduana a que nos vivamos estas fiestas de la independencia con mucho amor, con un buen comportamiento y que hagamos de estas fiestas un ícono, así como nosotros nos los merecemos los cartageneros. Y ahora estamos con la candidata al barrio La Victoria, que tiene una invitación para todos los cartageneros este 13 de septiembre a que se gocen el lanzamiento de las fiestas de la independencia en la Plaza de la Aduana. Los invito este 13 de septiembre a que se gocen las fiestas para el primer lanzamiento, para que la gocen, porque estamos en septiembre, porque se metieron los BRE, me suena Cartagena. Bueno, ella es la candidata del barrio La Victoria y ahora viene el barrio La Consolata, Katherine Noriega. Bueno, hola a todos, quiero hacerles una invitación muy especial a que disfruten de las fiestas de la independencia, porque es un acto que implica color, tradición, danza, música y sobre todo la alegría de nosotras las cartageneras y embajadoras de este reinado. Así que tienen que ir al evento, vernos, para que nos conozcan y ya lo saben, Cartagena, a disfrutar estas fiestas de la independencia. Y seguimos entrevistando a las candidatas rumbo a la corona de Reina de la Independencia una a una. Hoy tuvieron su toma fotográfica y ellas son la candidata del barrio. Nelson Mandela. ¿Su nombre es? Chelsea Arias. Georgina Martínez Escobar, soy San Vicente de Paul. Angie Paola Barrios, de Petare. Elisa María Torriente, María Auxiliadora. Joydis Leandra Miranda Julio, San Francisco. Laura Vanessa Better, barrio 7 de agosto. Bueno, ya son un grupo de candidatos rumbo a la corona como Reina de la Independencia 2019 y quiero que ellas inviten a ustedes a vivir la fiesta de independencia en su lanzamiento este 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana. Sí, claro, están todos invitados este 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana, a que nos gocemos estas fiestas con mucho civismo, respeto y mucha responsabilidad. Besos a todos. ¡Resuena Cartagena! Invito a todos los cartageneros a que hagamos parte de nuestras fiestas del 11 de noviembre y sobre todo que la gocen con mucha actitud y mucha alegría este 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana. Bueno, invito a todos los cartageneros a que se pongan su mejor pinta el 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana y lo hagan con la mejor actitud para que se sientan bien representados por Cartagena, ya saben, no se lo pierdan. Bueno, María Auxiliadora. ¿Cómo están todos? Bueno, yo les invito a todos los cartageneros a que vengan a gozarse las fiestas de independencia con cultura y civismo, que además de eso, vengan con color, con sabor, vengan a disfrutarse esto. Y nada, les mando un besito y los espero por allá el 13 de septiembre. Bueno, yo los quiero invitar también a todos los cartageneros este 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana, que se estalle eso de la emoción, alegría y sabor y mucho color como representamos los cartageneros. Quiero invitar a todos los cartageneros a que nos gocemos esta fiesta de independencia en la Plaza de la Aduana, el 13 de septiembre. Están cordialmente invitados. Resuena Cartagena.
Bueno, ya son un grupo de candidatas rumbo a la corona como reina de la independencia y tenemos una invitación. La invitación es para que no se pierdan la fiesta de la independencia por el Magazine. Y ahora seguimos con un grupo de candidatas rumbo a la corona como reina de la independencia 2019. Y ellas son las representantes del barrio El Pozón, Boston, Daniel Lametre, Altos de San Isidro, Las de Leso, Corregimiento de Bayunca, Corregimiento de Pontezuela, Ciudad de la 2000, El Educador. Bueno, y ya les tienen una invitación para este 13 de septiembre para que no se pierdan el lanzamiento de las fiestas de la independencia en la Plaza de la Aduana. Hola Cartagena, los invito a que se gocen estas fiestas con mucho civismo y cultura. El 13 de septiembre será el lanzamiento de la fiesta. Ahí los espero a todos. Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, el 13 de septiembre estamos haciendo una invitación para que vengan y se gocen las fiestas de independencia con mucho amor y respeto. Hola pueblo cartagenero, les habla la señorita Daniel Lemetre y están todos cordialmente invitados a que hagan parte de estas fiestas de independencia con nosotras este 13 de septiembre. Los invito a todos que nos gocemos este gran lanzamiento que estará muy bueno. Hola Cartagena, quiero invitarlos a que este 13 de septiembre nos gocemos el lanzamiento de nuestras fiestas de independencia, porque desde Blas de Leso hasta Manga nos gozamos la independencia, resuena Cartagena. Hola Cartagena, mi nombre es Ani Correa Morales, representante del Corregimiento de Bayunca. Los invito al gran lanzamiento de las fiestas de la independencia este 13 de septiembre, porque la fiesta es de todos. Hola Cartagena, los invitamos a todos a que se gocen el reinado de independencia completo de inicio a fin y por qué no que nos esperen este 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana. Hola Cartagena, mi nombre es Eileen Tatiana Turizo Coneo y represento al barrio Ciudadela. Mi invitación es que vengan todos y gocen de la fiesta de independencia el 11 de noviembre. Este año somos historia. ¡Resuena Cartagena! Hola amigos, mi nombre es Jennifer Reyes y quiero invitar a propios y visitantes a que vengan y disfruten de las fiestas de independencia del 11 de noviembre, porque Cartagena ya está de fiesta. Y ahora estamos con otro grupo de candidatas que también van rumbo a la corona como reina de la independencia en esta versión 2019. Ya son las representantes de los siguientes barrios. Melissa Zurita del barrio Loma Fresca. Fiorella Contreras del barrio Manga. Alejandra Bermejo, barrio San Fernando. María Alejandra Manga, representante de la urbanización Villa Lorena. María Isabel Rodríguez, representante de El Socorro. María Alejandra Mejía, representante del barrio Los Cerezos. Y las candidatas para esta versión 2019 también les tienen una invitación para este viernes 13 de noviembre, lanzamiento de las fiestas de la independencia. Claro que sí, Cartagena, vamos todos desde ya a gozarnos las fiestas de independencia, porque este 11 de noviembre, Cartagena, somos una sola. Este 13 de septiembre los invito a vivir estas fiestas con mucha alegría y sentido de pertenencia. Desde San Fernando los invitamos a que se gocen las fiestas desde el 13 de septiembre, que es el lanzamiento. Recuerden que la invitación es este 13 de septiembre, acompáñenos. Por supuesto, cartageneros, la invitación es a que este 13 de septiembre nos acompañen en la Plaza de la Aduana al lanzamiento de la fiesta. Recuerden que la fiesta es de todos. Cartagena, los invitamos a que este 13 de septiembre se disfruten con nosotras esta apertura de las fiestas. Bueno, y esta es la invitación que tienen las candidatas rumbo al lanzamiento de las fiestas de la independencia, porque las fiestas de independencia se viven por el Magazine. Las candidatas a reinado de la independencia 2019 les tienen una invitación para este 13 de septiembre, que será el lanzamiento de las fiestas. Claro que sí, los invitamos para que se usen nuestras fiestas con amor y respeto. Para que asistas con todo tu barrio este 13 de septiembre en la Plaza de la Aduana. Los esperamos a las 7 de la noche para que nos apoyen a todas nuestras hermosas candidatas. Bueno pues, y la invitación es clara para que vivamos estas fiestas con mucha tolerancia y civismo. Los esperamos. ¡Resuena Cartagena! Bueno, y ya son las candidatas rumbo al reinado de la independencia 2019, porque esto es el Magazine. Bueno, les cuento que me encuentro en el Hotel Alur Chocolate en compañía del gerente general de los hoteles Alur, Pierre Bonin, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido a tu casa. Aquí somos el Hotel Chocolate, un hotel espléndido con dentro de Cartagena, enfrente del centro de convención, y bienvenido aquí a tu casa. Bueno, muchísimas gracias, y como ya ustedes saben, el Hotel Alur, los hoteles Alur, es uno de los más espectaculares, que bueno, yo quisiera que nos hable un poquito acerca de esos tres hoteles que hay aquí en la ciudad de Cartagena, de qué los diferencia de los demás.
Mira, nosotros aquí somos el hotel ahorita, el Hotel Chocola, y tenemos el hotel también de la Canela, y el hotel directamente que es Bombón, que es la misma calle. El Hotel Chocola se refleja por un servicio espectacular. Nosotros somos parte del hotel, es Hoteles Carisma. Carisma, que es una marca internacional con más de 30 hoteles en el mundo. Y eso es lo que nos diferencia un poquito de los demás, es el servicio. La calidad del servicio, el bienestar. Siempre nuestros huéspedes no solamente vienen a estar con nosotros para a estar de vacaciones, viene también a trabajar, pero lo más importante que le hacemos vivir son unas experiencias. Claro. Experiencia de descanso, experiencia gourmet con su restaurante, en su calidad culinaria. Claro que sí, además que tiene un espectacular olor, que es una de las cosas más características. Y bueno, por otro lado, quería saber cuáles son las tendencias turísticas aquí en la ciudad de Cartagena con el hotel. Mira, ahora vemos que Cartagena es un boom en el mundial. Cartagena está creciendo de un 20 a 25% más de cada año de huéspedes americanos. Tenemos también el turismo nacional, el turismo colombiano está gozando desde el plan de puerto que es Cartagena. Y de verdad sabemos que por eso estamos aquí nosotros también con una compañía que son tres socios, uno es serbio, otro es dominicano y hay un colombiano también. Entonces la compañía Carisma decidió venir aquí en Cartagena para tener varios hoteles, porque sabemos que hay un crecimiento natural y que más que Cartagena con su gastronomía, con sus colores, con sus sabores, con su música y todo el ambiente que hay. Claro que sí, por supuesto, Cartagena como siempre muy turística. Y bueno, yo por otro lado, se acerca Amor y Amistad y todos nosotros los televidentes queremos saber qué trae el hotel Alur, qué trae los hoteles Alur para esta fecha tan especial que es Amor y Amistad. Nosotros aquí somos hoteles románticos de por sí, con su olor a chocolate que tenemos aquí, que es muy, muy rico, el olor a canela, el olor a bombón que tenemos en nuestros hoteles. Pero para ese mes especial del amor y la amistad, que es el mes de septiembre, tenemos paquetes muy interesantes en ese Hotel Chocolate por $1,000,000. Tenemos dos noches con un masaje en la habitación y por dos personas, y también tenemos el desayuno en la habitación y una cena romántica. Claro que sí, bueno, espectacular. Ya saben, a todas las personas que quieran dar un regalo, este puede ser un regalo extraordinario, porque la verdad estoy aquí y estoy encantada del hotel. Y además de eso, además el año pasado yo tuve la oportunidad de estar aquí en el Cena de Amor y Amistad y fue espectacular, así que el servicio es totalmente excelente y muchísimas gracias, señor Pierre, por estar aquí con nosotros. Por favor, déjense consentir, ese mes tan importante el amor y amistad, vengan con nosotros, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, y por otro lado, ¿usted le encanta la salsa? ¿Le gusta la salsa aquí? Sí, claro, claro, para bailar siempre. No sé mucho bailar porque soy francés, pero les encanta todo lo que es música. Bueno, pues te quiero contar que Dayana nos tiene toda la actualidad salsera de nuestro Corralito de Piedra, así que no se pueden perder Salseando con Dayana. Amigos, bienvenidos a Salseando con Dayana. Si quieres conocer de salsa, este es el espacio que tiene el magazine para ti. Bueno, y estamos en septiembre, mes del amor y la amistad, mes de muchos eventos y por supuesto felices porque vamos a realizar el próximo 22 de septiembre, domingo, Vuelta a Bajero en la Playa, el evento donde estará nada más y nada menos que Hansel y Raúl junto a Basurto Alestar, tocando en vivo todos sus temas en las playas de Boca Grande para toda la familia salsera de Cartagena. Este programa precisamente va dedicado a esos temitas de Hansel y Raúl que muy poco se escuchan, pero que son bien sabrosos. Son mis cuatro recomendados, así como medio exclusivos, de Hansel y Raúl. Bueno, mi primer súper recomendado, un tema sabroso, se llama Dime Sí, por supuesto de Hansel y Raúl. Me estoy quemando por dentro de pensar con tanto ardor. Es mi mente la que quiere poseerte intensamente, penetrar en tu cuerpo enteramente, completamente en ti. A ti te mandaron flores, a ti te mandaron flores. Claro, así se llama, flores. ¡Gózalo, salsero! A ti te mandaron flores. Cansadas en una jardinera, me mandaron todas tus flores, no te faltan a ti colores, porque naciste. Bueno, y este tema que yo sé que de pronto muchos de ustedes sí se lo han gozado, pero si no, yo se los recomiendo. Se llama Wanda.
sé que te va a gustar. Porque siempre estás tan amargada. Porque te ves siempre tan callada. Si yo sé firmemente que en amores tienes mil sin que los cuentes. Por favor, mírame y dame tu sonrisa. Bueno, y mi último temita de Hansel y Raúl, Ya no interesa, para que te lo goces en familia, escúchalo. Y me dejaste solo y triste sin tu amor. Y fue tanto el dolor que me causaste, que de repente se murió mi corazón. Dice el refrán que nadie por nadie se muere. Y ya me ves, yo todavía estoy. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en Salseando con Dayana. Por supuesto que nos veremos el próximo 22 de septiembre, domingo, para que te disfrutes Vuelta Bajera en la playa. Atento a las redes sociales del magazine para que te puedas ganar tus boletas y puedas asistir gratis a nuestro evento. Nos vemos también este fin de semana en el sitio del mejor ambiente salsero de Cartagena, en Vuelta Bajero. Y en 8 días estaremos aquí en el magazine, así que espero vernos. Mi super pinta de la tienda Segundo Closet y mi peinado y maquillaje de Ray Miranda. Chao, nos vemos. Hola amigos, les habla Juan Mendoza Góez, médico alergólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en inmunología de la Universidad de Cartagena y expresidente de la Asociación Colombiana de Asma, Alergia e Inmunología. Les damos la más cordial bienvenida al Centro de Especialistas en Inmunoalergia, donde le brindamos un acertado diagnóstico y el más efectivo tratamiento de las enfermedades alérgicas e inmunológicas. Los esperamos y recuerda siempre, Inmunoalergias asegura tu bienestar. Bueno, y por otro lado estamos con un invitado muy especial, que él es Diego Ibarra, es el chef de Red Knife de los Hoteles Alur. Bienvenido Diego al magazine. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Excelente, gracias, feliz de que estés aquí con nosotros. Y bueno, yo primero para empezar quiero saber quién es Diego Ibarra. Bueno, soy un cocinero de origen caleño, pero estoy aquí en la ciudad de Cartagena hace más o menos unos 7 años. He pasado por varios hoteles de la ciudad, por algunos restaurantes, con una experiencia pues en cocina internacional, cocina local, con una influencia muy marcada en la cocina ancestral y pues digamos en la sazón de la abuela, ¿no? Suena cliché, yo sé que suena mucho cliché, pero pues es la esencia como cocinero. ¿Qué más te puedo decir? Estudié orgullosamente en el SENA, en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, SENA, Distrito Capital. Ahí fue, digamos, que mi formación académica a nivel profesional, pero pues para todo cocinero la formación real es la que se da en los fogones, en las estufas, detrás de las estufas, detrás de los fogones, y digamos que esta es la formación real, ¿no? Entonces, a pesar de que llevo más o menos unos 9-10 años en esta materia, pues en este arte de la gastronomía, pienso que lo fundamental es que tengo disposición de aprender todos los días aprendemos con esto, y pues que es algo que es mi vida. Claro que sí, bueno, muy chévere, me alegro mucho por ti. Y yo quiero saber, por otro lado, ¿cuál es el concepto de Red Knife? Bueno, Red Knife en este momento está evolucionando. En un principio Red Knife era considerado como una especie de stick house, pero en este momento no. En este momento Red Knife está teniendo un pequeño giro, un pequeño cambio en relación a lo que es el restaurante. Sigue teniendo su enfoque o su principal estilo en la parrilla. Casi que todos los productos salen, pues pasan por esta. Pero pues lo importante aquí es que vamos a empezar a utilizar técnicas un poco más vanguardistas con preparaciones ancestrales. Digamos que en este momento la filosofía mía es, para crear cada receta, es que cada cocinero que sea, pues digamos, de aquí de la región, o tengamos un producto, un plato, es que me traigan una receta original de sus abuelas, de sus tías, de sus primas, de su lo más ancestral o lo más parecido al sabor hogareño que tengan. Aquí hacemos un laboratorio con cada receta y la transformamos para el nivel del restaurante. Entonces, a pesar de que es un plato muy rico, pues tiene un toque muy especial, y es que el cocinero o quien trae su receta trae un aporte real de esta preparación. Entonces, digamos que esto es Red Knife ahora, es,
es comida de autor, pero no es solamente mi cocina, sino que es la cocina de cada uno de mis cocineros, haciendo pues de platos especiales. Yo no puedo decir que soy el chef y que soy el único dueño de la creación de los platos, sino que cada uno de estos cocineros pues aporta grandes cosas para el restaurante. Bueno, y ahorita que estabas hablando un poco acerca de los cambios que ha visto en la comida, que quieren que buscan la innovación, quisiera saber de pronto cuáles son las cosas nuevas que hay en el menú de Recknife. Bueno, normalmente teníamos platos, digamos, más sencillos, entre comillas, no son platos sencillos, que eran cortes a la parrilla. Ahora tenemos unas preparaciones un poco más elaboradas, ¿no? Como, pues, volviendo al tema anterior, preparaciones ancestrales, pero con técnica. Por ejemplo, tenemos la posta cartagenera. Pero esta posta es realmente especial. Se las recomiendo. Realmente tienen que ir a Recknife a probar mi posta. Esta posta la hicimos en conjunto con todos los cocineros. Cada uno me trajo una receta, como te decía antes. Un toque especial, un toque mágico de su abuela. Mi mamá le ponía clavito de olor. Mi tía le pone mostaza no sé qué. Mi tía... Exactamente. Entonces hacemos una receta entre todos. Hacemos, probamos, pero hacemos esta receta transformada. Digamos que nos enfocamos en técnicas no solo vanguardistas, ¿no?, sino técnicas reales para una comida realmente especial. Entonces aquí vamos a contar historias, vamos a vivir experiencias a través de la comida y la gastronomía como tal. Bueno, me parece muy lindo porque he escuchado que de pronto pues, termina siendo hasta una familia en la cocina y yo quisiera saber de pronto quiénes están detrás de esa cocina acompañándote. Bueno, tengo un gran equipo en realidad y yo pienso que hay que hablar, yo veo algo como ver fuera del plato. No solamente ver el plato, sino ver qué pasa alrededor del plato, no solamente en la cocina, también en el servicio. Y detrás de todo esto, detrás de toda la operación, o detrás de digamos, las personas que hacemos la estrategia, que creamos los platos, hacemos el menú, desarrollamos un plan de trabajo, pero hay personas que operan esto y otras personas que están por delante de nosotros también haciendo cosas maravillosas. Entonces, en realidad, este sentimiento, esta sensación, no puedo decir que sea solamente de la familia de la cocina, sino que somos como un engranaje entre todos. Desde el equipo de ventas del hotel, desde el equipo de... Exactamente, desde el equipo Valentina Monsalve, por ejemplo, que es la persona que vende el restaurante, Cristina Arias, que es la persona de alimentos y bebidas, mi subchef Eric, que es mi mano derecha dentro de la cocina, y pues en sí todo el equipo, Pedro, Manuel, o sea, es un gran equipo que... Les cuento el secreto de este equipo, que son personas que estamos apasionadas por esto. O sea, realmente no nos preocupamos por cosas, digamos, por cosas tan banales, sino que nos gustan más las cosas que hacen sentir emociones y sensaciones. Entonces, la persona que viene a comer en Recknife se va a dar cuenta desde un principio que cada persona, desde su primer momento de atención, va a sentir algo cálido y familiar. Entonces, esto hace parte de los cambios que estamos viendo en el restaurante. Ya no somos unas máquinas diciendo, buenas tardes, señor, le ofrezco el plato del día. No. Realmente queremos que la gente se sienta cómoda en el restaurante, como en su casa. Que tenga esa sensación de experiencia con un muy buen plato, una muy buena preparación, con mucha técnica, que es lo que le da el valor agregado. Obviamente en Cartagena hay restaurantes muy buenos, ¿sí? Y digamos, yo tengo, digamos, como chef, como cocinero, soy fan de otros cocineros y otros chefs, de los cuales he aprendido muchísimo de manera indirecta seguramente, pero pues siempre uno quiere demostrar lo que es uno y la esencia de uno como cocinero. Y esa importancia y lo importante de eso es que el equipo pues va conmigo por esa misma dirección. Entonces todos vamos en pro de lo mismo, en generar buenas experiencias para las personas que vienen a comer con nosotros. Como dicen por ahí, cuando uno disfruta de su trabajo es como si estuviera en vacaciones, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Tal cual, eso es lo que nos pasa a nosotros, desde el chef hasta la persona que nos ayuda con los oficios, que es el steward, en la cocina, desde la gerente de alimentos y bebidas hasta el garrotero, la persona que ayuda con las mesas, o desde el gerente general, que también tiene un enfoque muy marcado en la parte de alimentos y bebidas, que es un apoyo fundamental para nosotros, realmente es un apoyo muy grande y pues en sí de la compañía como tal, porque tenemos un muy buen apoyo para el restaurante y realmente vienen cambios muy, 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 muy buenos. Bueno, claro que sí. Ya para finalizar, Diego, me gustaría saber un poco así brevemente qué espectáculos, qué cosa especial hay para esta fecha de amor y amistad que está muy próxima. Claro que sí, hemos diseñado un menú especial para este día. Seguramente con algunos maridajes, es sumamente, digamos, para una cena romántica. Y bueno, además de esto, pues además de enfocarnos solamente en amor y amistad, les cuento que también tenemos otro tipo de experiencias en el restaurante. Aquí vendemos experiencias sensoriales, que es un espectáculo realmente que todo gira en torno a lo que nos alimenta. Porque vemos la gastronomía, como la gente piensa que salir a comer en un restaurante es darse un lujo. Pero realmente es más que eso, es un gusto que es el que nos merecemos. Trabajamos mucho, hacemos muchas cosas y ¿por qué no comernos un muy buen plato de comida?
¿sí? Y no es que va a pagar una cantidad de dinero por X, no, eso es algo que tenemos que olvidar y pensar en cosas que nos hagan sentir mucho mejor. Por eso tenemos diferentes actividades como la experiencia sensorial, un menú a ciegas, tenemos también menús arriba en la terraza 360 para algo más romántico también, o sea, hay infinidad de cosas que podemos hacer. E incluso, como chef del restaurante Recknife, también estoy comprometido con un cliente que quiere un buen evento o quiere hacer algo en su casa, pues puedo ir a su casa a cocinar con muchísimo gusto como chef de Recknife, hacer que su experiencia gastronómica sea mucho mejor desde las puertas de su casa. Bueno, eso es un espectáculo, ya saben, tienen ese dato ahí pendiente. Y bueno, Diego, un placer tenerte aquí en el magazine. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, aquí estamos para atenderlos. Bueno, y ahora nos vamos con Katherine Noriega, que nos tiene todas las noticias acerca del entretenimiento y el mundo del espectáculo. Gracias, Gabriel, y bienvenidos a las noticias de entretenimiento de El Magazine. Nos encontramos desde el Hotel Alur Canela. Iniciamos con noticias nacionales. La ex reina de belleza Andrea Noshetti se encuentra embarazada por primera vez a sus 41 años. La ex señorita Colombia Andrea Noshetti estaría esperando su primer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Elliot Mininsky, con el que se casó en 2014. Aunque la actriz no lo hace público, una serie de imágenes compartidas por su amiga cercana, Katy Cobb, confirmarían la noticia de su embarazo. Las fotografías hacen parte del baby shower que celebró Cobb hace unos días para su hija Cecilia, y en ellas aparece Noshetti luciendo un vestido que le haría juego a su nuevo estado. Son varias las instantáneas, pero la más diciente es la última que publicó Katy en su Instagram, en la que las dos aparecen tocándose sus barriguitas, lo que daría a entender que Noshetti sí está a la dulce espera. Según el mismo espacio de televisión, la señorita Colombia quería esperar a cumplir el cuarto mes para dar a conocer la noticia. Así lucen 15 años después los protagonistas de la exitosa telenovela Rebelde. Rebelde fue una de las sensaciones televisivas en Latinoamérica en los años 2004, 2005 y 2006. La telenovela, que narra el día a día de un grupo de adolescentes en una escuela mexicana, conformó toda una tendencia musical que atrapó a los jóvenes, principalmente en esta región. Recientemente, Dulce María, una de las cantantes y protagonistas de la aclamada producción, confesó ciertos malestares que se vivieron en su época como Rebelde. Ve aquí a lo que se dedican en la actualidad los actores de esta producción. Lana Del Rey lanza una canción en respuesta a los tiroteos masivos en Estados Unidos. Took a trip to San Francisco. All our friends said we would drive. Didn't work, so I left for Fresno. It was quite a scenic drive. Pulled over to watch the children in the park. Used to only worry about them after dark. I'm still looking for my own version of America. One without the gun, where the flag can freely fly. Lana Del Rey publicó una nueva canción titulada Looking for America, Buscando Estados Unidos. Se trata de una colaboración con Jack Antonoff, escrita como respuesta a los recientes dos tiroteos masivos en Texas y Ohio, que han acabado con la vida de 30 personas. Sé que no soy una política y no estoy intentándolo, así que perdonadme por tener una opinión, escribió la neoyorquina en Instagram. Took a flight to New York City. I miss that Hudson River line. Took the train. ¿Y será que podemos escuchar ciertas imágenes al verlas? Este es el nuevo reto que se toma en las redes sociales. Veamos más. Cientos de usuarios en las redes sociales han bromeado con varias imágenes en las que dicen que se puede escuchar el sonido, pues eso se podría tomar como un recordatorio de algún momento que se ha vivido. Los seres humanos pueden asociar algunos elementos con otros y así logran un tipo de recordatorio inconsciente. Con una referencia sobre una imagen mental o una situación, la podemos relacionar de inmediato con
un olor, saborear, escuchar y hasta trasviajar al pasado. Las situaciones diarias, películas, personajes, escenas, es la información que más le encanta al cerebro. Trata de completar la información que le hace falta mediante los sentidos, oído, sabor, vista y hasta el tacto. ¿Y usted qué opina? ¿Será que se podrá? Amigos del Magazine, nos vamos a un corte de comerciales. Quédese aquí en el Magazine. Vuelve Barranquillas con Mónica Giraldo, Gonzalo Lugo, Familia López Nusa, Paquito de Rivera, Mark Whitfield, Tony Vega con José Alberto el Canario, Bebo Ferra y Pietro Tónolo, y Ofertorio Caetano Moreno Seca y Tom Veloso, del 11 al 15 de septiembre. Los esperamos. Muebles Ferreira es una empresa dedicada a la fabricación del mueble en madera para el hogar. En Cartagena estamos en el Centro Comercial Portal de San Felipe, local 136. En el sur estamos frente a Villa Estrella, al lado de la bomba Petromil, vía La Cordialidad. Nuestros muebles están fabricados en cedro, la madera a la vista, y los esqueletos de los esquineros y sofás están hechos en pino. Para nuestro crédito solo es necesario llenar un formulario y la copia de la cédula. El sistema de crédito no tiene intereses. Damos crédito en 12 cuotas. La primera es la inicial, que es un 30% del valor del producto, y 11 cuotas iguales. Es decir, los clientes no pagan un precio mayor por comprar en cuota. Nuestros productos están hechos con materiales colombianos, telas vinílicas que no se parten ni se deshacen, fáciles de limpiar. Ya se encuentra en Cartagena el primer servicio de medicina vascular, Angiología Clínica de la Costa. Somos especialistas en varices, mala circulación, úlceras varicosas, trombosis, pie diabético, linfedema en general y poscáncer de mama. Además, toda la gama de estudios vasculares no invasivos, Doppler arteriales, venosos y plastimografías vasculares. Tratamientos de varices sin cirugía con escleroterapia, láser, radiofrecuencia y escleroespuma. Separe ya su cita con el Dr. Keiner Toro, internista vascular, y la doctora Verónica Martínez, rehabilitación linfática vascular, y deje su salud vascular en las mejores manos. Encuéntranos en el Centro de Especialistas Santo Domingo, consultorio 15, teléfono 6647-117. Lo mejor de la comida cartagenera lo encuentra en su restaurante Sancho Panza, donde la sazón y la atención es como en casa. Para nosotros, usted es lo primero. Estamos ubicados en el Centro Comercial Portal de San Felipe, segundo piso, zona de comidas, local 221. Los esperamos. Lo mejor en Cartagena se llama Restaurante Mamalú, donde encontrarás un espacio confortable para cualquier tipo de ocasión y realización de eventos, matrimonios, cumpleaños, baby showers, lo que necesites. Estamos ubicados en Manga, Segunda Avenida, número 22, con 44. Y les cuento que Móvil Práctico bajó sus precios. Off Móvil Práctico bajó extraordinariamente los precios con línea totalmente renovada. Estamos compitiendo, tenemos los mejores precios de lámparas españolas, con diseños únicos y colores diferentes. Lámparas para comedor, salas, habitaciones, lámparas para piso con un año de garantía. Y se entregan con sus luces LED cálidas. Centro Comercial Portal de San Felipe. Es un privilegio para nosotros brindarte nuestro mejor servicio. Cuenta con la única bolera y sport bar de la ciudad, apta para torneos nacionales e internacionales. Una plazoleta de comida con la mejor vista al Castillo San Felipe. Multiplex, con 5 salas de cine Royal Films. Terraza, Fútbol Club. Hipercentro Corona. Sala de belleza y servicios de transportadora. Giros y finanzas. Colpensiones. Zona bancaria, droguería, clínica odontológica. Lavadero vehicular. Mueblería, joyería, piñatería, lencería, tiendas de ropa y calzado. Ubicado en el pie del cerro, calle 30, número 17, con 109, frente al Castillo San Felipe. Teléfonos 658-2693. Crecemos con Cartagena. Damos salud y vida a su gente, llegando a más de 1 millón de personas.
Día tras día entregamos lo mejor de nosotros. Por eso, en cada una de nuestras acciones, ayudamos a construir una Cartagena sostenible y competitiva. Aguas de Cartagena, la ciudad nuestro compromiso, la gente nuestra prioridad. Ya sanaron las heridas que tenía en el alma. Yo voy directo a la cima, me superaré. Soy un guerrero y persevero, yo nunca olvido a mi gente. Sigo emprendiendo junto a mi madre, que las adversidades venció. Soy un guerrero y persevero, yo nunca olvido a mi gente. Sigo emprendiendo junto a mi madre, que las adversidades venció. Soy un guerrero como tú que suda diariamente. Aquel que lucha por lo suyo siempre va de frente. Buenos momentos y malos que en esta vida he pasado. Si se me cierra un camino, otro camino he tomado. Cartagena, sí podemos. Vamos a librar esta batalla heroica. Vamos a lograr nuestra libertad. Para transformar a Cartagena, seguro. Y Sergio Londoño lo puede lograr. Necesitamos un alcalde tenaz. ¿Cómo así? Si mi vale, un alcalde de larga duración. Habilitado para transformar la ciudad. Así que todos con criterio, vamos a votar por Sergio Londoño. Sergio Londoño. Cartagena, sí podemos. Escúchame, Cartagena. Vengo con William. ¿Cómo es? No te preocupes, que aquí estoy yo. La voz touchdown. ¿Quién es el alcalde? William, William. Porque Cartagena lo necesita. Por fin tendremos uno de los nuestros. Hagámoslo juntos, que sí podemos. Cartagena sin peaje, agua gratis, seguridad y salud de calidad. Universidades públicas y hay más. William García Tirado, mi alcalde, tu alcalde. ¿Cómo? Firman pacto para que las próximas elecciones del 27 de octubre sean transparentes y en paz. Katherine Castaño con mayor información. Adelante, Katherine. La gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Bogotá y el Consejo Nacional Electoral suscribieron un acuerdo de cooperación institucional, esto con el propósito de garantizar unas elecciones en paz, libres, transparentes e incluyentes el próximo 27 de octubre. Hemos venido trabajando durante ya más de 8 comités de seguimiento y coordinación de garantías electorales, permitiendo a través de la Secretaría de Gobierno del Departamento que las diferentes fuerzas vivas puedan tener un centro de atención, de recepción de observaciones, reclamaciones, sugerencias para que nuestro proceso electoral tenga la mayor probidad posible. El pacto establece objetivos específicos en consideración a que este año se celebrarán las elecciones de autoridades locales y departamentales. Busca mostrarle a la ciudadanía que las autoridades que tienen a cargo garantizar la transparencia del proceso electoral están trabajando conjuntamente. Y dentro del acuerdo se establecen unos puntos específicos: garantizar la libertad del elector, proteger o garantizar que los candidatos participen en igual de condiciones, que se proteja a la mujer, que se le haga un seguimiento al proceso a fin de que podamos adoptar las medidas oportunas cuando se comprometa la pureza del proceso electoral. Uno de los objetivos principales del pacto es ejecutar actividades tendientes a proteger el ejercicio del derecho al voto, así como proveer a los ciudadanos plenas garantías en el proceso electoral. Y hoy en Cocina Saludable con Mafe vamos a preparar un delicioso y saludable croque madame, que es un plato francés delicioso. Adelante, Mafe. Hola, hola,
queridos amigos del magazine. El día de hoy, bienvenidos una vez más a Cocina Saludable con Mafe. Hoy estamos aquí en el Alur Chocolat, en el restaurante Red Knife. El día de hoy vamos a preparar una receta que es una de mis favoritas. Se llama Croque Madame, pero en su versión mucho más saludable. Es una receta francesa, es muy sencilla de preparar realmente. La original es un pan, se agarra otro pan, vamos a agregar jamoncito, queso y lo vamos luego a gratinar. Es muy sencilla. El twist, la variación del día de hoy es que vamos a utilizar estos panes espectaculares integrales con quinoa y que en lugar de jamón, que de todo modo es muy alto en sodio, vamos a utilizar este pollito con verduras que he preparado con anterioridad, sin grasa y súper chévere. Entonces, espero que lo disfruten. Gracias. Los ingredientes van a ser huevitos. Estos son unos huevitos de finca deliciosos que me conseguí. Un quesito parmesano. Este es muy bajo en grasa. Aceite de oliva, los panes integrales que les he comentado con anterioridad, no le vamos a adicionar sal esta vez, y pollito. Entonces, bueno, espero que lo disfruten. Iniciamos, vamos a utilizar solamente la clara, le queremos bajar la grasa, solamente la clara vamos a utilizar para esta receta. Vamos a reservarla para aprovecharla en otras actividades, pero simplemente vamos a utilizar esta parte de la clara. Luego procedemos a armar lo que sería nuestro croque madame. Es muy sencillo. Vamos a ponerle pollito a estos panes que lo hemos preparado. Es un pollo cocido, como les dije con anterioridad. Muy sencilla esta receta. Lo cerramos. Ubicamos el otro pan. Colocamos el resto de nuestra proteína, la pueden bonificar, puede ser pavo, por ejemplo, lentejas en su opción vegana. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasarlo por las claras de huevo. Nuestro sartén ya está precalentado y lo vamos a ubicar de esta manera. Vamos a reservar de esta manera. Hacemos nuestro otro croque madame y listo. Esperamos. Queremos que tenga una consistencia un poco más rica, entonces vamos a adicionar esta partecita de queso parmesano. Queremos que dore súper bonito. Eso es lo que vamos a hacer. Esperamos que se cocine de esta manera y luego le damos vuelta. Queremos que tenga un sabor súper característico, entonces le agregamos un poquito de aceite de oliva de esta manera para que nos gratine súper bonito. Como siempre les digo, sean muy creativos a la hora de preparar sus alimentos. Miren qué bello con su aceite de oliva. Es una receta deliciosa, por ejemplo, con un brunch. Miren qué fácil lo preparamos. Y qué delicioso. Entonces ahorita vamos a proceder a emplatar. Bueno, listo, tenemos listo. En menos de 5 minuticos tuvimos perfecto nuestro croque madame. Delicioso, es un brunch completo, una comida perfecta y equilibrada. Y le adicionamos un poquito de aceite de oliva, que es colesterol bueno. Un chorrito y listo. Lo tenemos perfecto. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho el programa del día de hoy. Los espero en otra emisión del magazine. Muchísimas gracias al Hotel Alur Chocolat por este precioso lugar, al restaurante Reinas. Mil gracias, Mafe, por siempre aportarnos estas recetas tan saludables y, bueno, muy fáciles de hacer. Amigos del magazine, les cuento que hemos llegado al final de nuestra misión, pero por supuesto nos vemos el otro fin de semana con muchas más noticias de cultura y entretenimiento. Como ya saben, yo soy Daniela Zabaleta y pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @lmagazinetv y a mí me pueden encontrar como @dzabaletam. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Chao, chao!